Los pasajeros de este vuelo vivieron una pesadilla cuando descubrieron que su avión estaba en llamas. Los residentes de las afueras de Denver miraban al cielo con horror tras escuchar una inmensa explosión. Algo explotó. El Boeing 777 con 231 pasajeros a bordo se dirigía a Hawái cuando uno de sus motores sufrió daños catastróficos minutos después de despegar. Algunas partes de la turbina cayeron en una zona residencial justo al lado de esta casa, pero nadie resultó herido. El avión de United Airlines aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Denver. Al principio no se podía ver fuego desde la ventana. Yo solo pensé, no quiero saber cuán grave es la situación. Lo único que espero es que podamos aterrizar. Todos los pasajeros salieron sanos y salvos y fueron embarcados en otro avión hacia Hawái.